¿Cómo perder un vuelo? Salimos precisos de la casa. Miren esto, mira, 7:24. 8:24. Y la hora aquí son las 9:24. Soy Jess. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Doriana y aquí en este canal viajamos, paseamos y conocemos sitios hermosos de Lima. Pero ahora estamos por Latinoamérica paseando. Y es así como después de 4 años, una pandemia, 2 vuelos, 10 horas de espera y una mañana esperando a mi chofer favorito en Aeroparques con la mejor prima política de la historia, estoy de regreso a una de mis ciudades favoritas, Buenos Aires. Bueno, si llegan a Buenos Aires por Aeroparque, tienen aquí Tienda León afuera de cuando salen del Internacional, tienen Tienda León y ahí con eso llegan, hay varias rutas y te dejan en diferentes sitios. A mí me gustaba que me dejaran en Puerto Madero porque es lo más céntrico. Aquí tengo a este sobrino que le está haciendo competencia a la hija de nosotros. Saluda, Simón. Mira cómo va así, bolito que la chica. Hay algo mágico de viajar al extranjero y tener chofer. Es una experiencia que les recomiendo a todos si tienen las posibilidades de que tengan su propio chofer. Yo estoy súper cansada y como me siento segura, puedo descansar aquí un rato mientras que me llevan a mi destino. Llegué a Buenos Aires y lo primero que quería era comer carne, así que en esa tarde fuimos a comer carne, luego me encontré con unos amigos y fuimos a comer comida mexicana y a prepararse luego, porque para mi sorpresa teníamos un vuelo planificado a las 5 de la mañana. De este viaje solo sabían 3 personas y uno de mis mejores amigos, entre algunos, está también en Buenos Aires. Así que decidí darle la sorpresa en esta oportunidad. Así que después de 4 años vuelvo a ver a Antoine. ¿Cómo estás? Me tocaba darte la sorpresa a ti. No he publicado nada para esperar a darte la sorpresa. ¿Cómo estás? Antoine lo van a ver en otros videos que voy a mostrarles luego. Pero este fue el momento en el que nos reencontramos. Y como si no era suficiente haber estado en el aeropuerto la tarde anterior, la mañana anterior y la otra anterior, estamos de regreso, pero esta vez en Ezeiza porque tenemos un vuelo que tomar a las 5:50 de la mañana. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Son las 7 de la mañana y siento que son las 5. Y vamos saliendo de viaje de nuevo. Nos equivocamos, sin nada aquí, y vamos con el tiempo. No me doy chance de grabar nada para el video. Todos y bienvenidos a un nuevo video. Este el programa de hoy se llama Travesías con Carlos. ¿Cómo perder un vuelo? Salimos parecisos de la casa. No, corremos, y corremos. Mierda, y todavía tenemos. Miren el artista, nada, le quitaron todo. Y llegamos. Bueno, se logró. A mi niña le quedaron las botas porque bueno, primero muerta que sencilla. Bueno, la carrera, todo. Llegamos, sí se hizo. Pero estoy que no puedo con mi sueño. Sí, ya con el mío. 2 cafés, 1.600 pesos. Tenía tiempo que no había los pesos. ¿Cómo te sientes? Casi perdemos el vuelo por tu culpa. No, yo manejé
me desperté temprano. Estaba listo primero que todos ustedes y ustedes durmiendo. Tú me despertaste a las 5:50. Pero estaba listo. Bueno, pero eran las 5:50. Yo estaba listo aparte, también. ¿Tuviste que armar maleta? No, mentira, para. Mentira. Porque yo bajé primero que ustedes. Listo. Bueno, por allá está Carlos. No, ahora sí, son las 7:29 de la mañana. Estamos en Ezeiza, que nos vamos de viaje. Y aquí tengo mi café, mi osito nuevo. Y creo que vamos en tiempo. Y cuando lleguemos, les digo para dónde vamos. Haciendo tanto frío como pensaba, es neblina. Y Carlos ya entró. Llega tarde, se queda al final y entró de primera clase. Bolso, carteras y mochilas debajo del asiento de adelante. Avanzamos. Y ya estamos por abordar. La gente tiene súper frío y yo no tengo frío. Es que estoy acelerada. Bueno, y Carlos quedó rey y yo otra vez. Súper concentrado porque le va a tocar la puerta de emergencia, si hay una emergencia. No queremos emergencia. Fui el primero que me levanté, fui el primero que fui al baño, uh-huh. Me puse todo y ustedes durmiendo, así que no les pasa. Ya, y escúchame, ¿qué hicieron? ¿Pagaron los maletos? Bueno, vamos a contar una historia, un show. Trajimos una maleta más grande pensando de que podía ser de cabina. Obviamente pagamos la maleta, obviamente dejamos ahora sin maleta. Tuvimos que sacar todas las maletas y me llevaban en la mochila de mano, porque no me permitían por las dimensiones. Obviamente se puede meter, pero. Vale acotar que los hombres normalmente siempre se quejan porque nosotras cargamos las carteras del tamaño del. Y entonces ahí metemos hasta la casa y bueno, por suerte con eso pudimos zafar y lograr. Una sola vez, pasó esta Navidad. ¿Y qué hicieron con la maleta? La maleta está la tiraron, la quisimos regalar y no pudimos ni llevarla, tenía que tirarla. Muero. Tiene que dejarla abierta por seguridad. Claro, porque para que vean que no puede haber nada de eso. Qué locura. Completo en la posición final y se apaguen los carteles de cinturones.
Tened cuidado al bajar el equipaje de los compartimientos superiores, ya que objetos pesados podrían caerse. Por favor, no dejes residuos en tu asiento ni en el bolsillo delantero. Si tienes algo para tirar, acércalo a la tripulación al bajar. Es una tradición que les hagamos una preguntita antes de bajarnos. ¿Hay algún pasajero que hoy haya volado por primera vez en avión? ¿Puede levantar la mano? Aquí adelante tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 25 y 26. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Primera voladora en el día de hoy. Llegamos. Son las 10 de la mañana. El vuelo estuvo chévere. Miren quiénes están ahí. Huele divino, huele a lluvia. Me encanta ese olor hacia lluvia con. Llegamos. Estamos haciendo una pausa porque ahorita hay que esperar un autobús, que con ese autobús es con el que vamos al sitio para donde vamos. Y luego de eso es que pues vamos para las Cataratas de Iguazú. Vamos a ver varias cosas en este video, así que no se lo pierdan. Por ahí están los chicos. Carlos, Tomás. Todos estamos en un Brexit. Y por allá está Carlos esperándome. Bueno, oficialmente ya estoy en otro país.